Hoy, mis hermanos, en Colombia recordamos a San Pedro Claver. Y los invito a tomar el Evangelio de la Feria Normal, Lucas 6, 39 al 42. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Cae muy bien ese texto, mis hermanos, en este día viernes, un viernes penitencial, porque el Señor nos llama a ser muy conscientes de que somos discípulos de Cristo. Y ser discípulos es estar con un corazón abierto, siempre dispuesto a aprender. Y es dejarnos enseñar. Es la invitación a asumir el Evangelio. Yo insisto que cada uno de nosotros somos un don de Dios, un regalo para la otra persona. Por tanto, somos instrumento de bendición. Y yo no puedo ser instrumento de bendición si no llevo a Dios en mi corazón, a Cristo en mi corazón. Cuando aceptamos el Evangelio, cuando lo vivimos, no andamos fijándonos en los errores de los hermanos. No andamos juzgando, sino que sabiendo de nuestra humanidad, somos capaces de compadecernos del otro. Cuando aceptamos el Evangelio en el corazón y estamos dispuestos a vivirlo, revisamos continuamente nuestra vida y nos damos cuenta que tenemos tantos errores como también los otros los tienen. Hoy Jesús reprende. ¿Por qué te fijas en ese detalle pequeño de tu hermano, en esa pequeña mota que él tiene en el ojo y no reparas la viga que tienes en el tuyo? Es que muchas veces nos podemos sentir perfectos del grupo de los buenos y fustigamos hacia el hermano. Aquel que juzga, que señala, impide el crecimiento del otro y se atrasa en el suyo. El llamado del Señor hoy es cada uno revisar la vida, cada uno sentirse necesitado del amor de Dios, de la misericordia. Mi hermano, mi hermana, no te desgastes juzgando a los demás. Más bien, esfuérzate por ser luz para el otro. No puedo terminar esta reflexión sin hacer un énfasis en la primera carta de San Pablo a los Corintios. Anunciar el Evangelio es motivo de obligación, no es un orgullo. No lo hago por soberbia. Cada uno sienta que anunciar el Evangelio de la misericordia, del perdón, es una obligación. Porque el mundo necesita escuchar ese anuncio, que al ser acogido va a transformar la familia y la sociedad. Mis hermanos, no nos demos por vencidos. Sigamos luchando por nuestra conversión, por la transformación de la familia, por el cambio en la sociedad. Sigamos soñando. No nos demos por vencidos. Renunciemos a la crítica, al juicio, y digámosle sí a la compasión, al perdón, al amor. Señor Jesús, vacíame de mí
lléname de ti y hazme un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración, recuerda, háblale a Dios de alguien y háblale a alguien de Dios. No se te olvide que los otros son tan humanos como tú, tan débiles como tú, y necesitamos tomarnos de la mano para caminar juntos.